Bueno, a esta hora saludamos a la Contralora Delegada para la Inclusión Social, Anis Cañavera, en la ciudad de Bogotá. Nos encontramos a las afueras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, uno de los sujetos de control de la Delegada de Inclusión Social. Desde aquí realizaremos esta rendición de cuentas de la delegada, que tiene como uno de sus objetivos principales la vigilancia de los recursos de primera infancia. El compromiso con la vigilancia de los recursos de nuestros niños y niñas es permanente. Por eso, a través de este seguimiento, nos encargamos de verificar que los niños reciban el alimento que necesitan de acuerdo con la minuta patrón establecida para tal fin, que los contratos con los operadores se suscriban dentro de los tiempos establecidos y que se cumpla con los cronogramas de entrega. Doctora, un ciudadano le hace esta pregunta desde Bogotá. Escuchemos. ¿Cómo la Contraloría regula el presupuesto del SENA? El SENA es uno de los sujetos de control de la Delegada de Inclusión Social. Es por eso que permanentemente estamos monitoreando que los recursos invertidos para la capacitación de los aprendices se haga de la forma adecuada. En el último tiempo hemos dejado varios hallazgos con diferentes incidencias que se encuentran ante las autoridades competentes en temas de verificación de materiales y equipo.